De Guitarra Flamenca Club, hoy un vídeo de picados. Ya habéis visto, he recopilado 5 picados de 5 grandes maestros y los he organizado por palos, por estilos y también por dificultad, ¿vale? Para que los vayáis practicando poco a poco y bueno, pues espero que os sirva para estudiar y estudiar divirtiéndose y conociendo un poco mejor la guitarra flamenca. Y como siempre recordarte que puedes dar clases particulares conmigo, no lo dudes. Si quieres aprender más rápido y mejor y si te gusta mi método y mi forma de enseñar, escríbeme a guitarraflamencaclub@gmail.com para ponerte en contacto conmigo. Recuerda también que tenemos página web donde puedes estudiar a distancia, cursos online de todo tipo y donde puedes descargar partituras y PDFs de mucho material y muchas cosas que tenemos preparadas para ti. guitarraflamencaclub.com. Bueno, pues vamos ya con el primer picado, ¿vale? El primer picado es por soleá y pertenece a Sabicas, el gran maestro Agustín Sabicas. Está en una obra suya que se llama Bronce Gitano, que os sonará porque he puesto por aquí algunas cosas, y nada, lo voy a tocar primero lentamente y luego lo explicaré por partes. La explicación detallada. El picado tiene una pequeña introducción antes, ¿no? De 3 tiempos, ¿vale? En la que hace esto. ¿Vale? Entonces sería... Aquí estamos en el 3er tiempo, ¿de acuerdo? Y luego ya continúa el picado. Voy a dividir el picado en 2 partes. Entonces, la primera parte es esta. Mucho cuidado con el pequeño contratiempo que hay. Ahí. 2, 3, 1. ¿Vale? Esa es la primera parte. Segunda parte. Completo quedaría 2, 3, 1. Picado número 2 por colombiana del maestro Manolo Franco. Lo voy a tocar primero a velocidad normal y luego ya lo explico lentamente. cosa a tener en cuenta es la entrada, el contratiempo. Es decir, estamos tocando en 4×4 en la colombiana, ¿no? 2, 3, 4, 1, 2, 3. Justo después de ese 3 es cuando empieza el picado, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Vale, también podemos hacer el final del marcaje de la base y así entramos con más seguridad. 2, 3, 4, 2, 3. Bien, entonces, la entrada muy importante después del 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, taca, tiqui, 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 ta, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Bien, las notas lentamente voy a dividirlo como siempre en dos partes. Una primera parte que es esto. Hasta aquí. De la tercera cuerda, picado completo, 1, 2, 3. Y ahí remate. Picado número 3, por alegría del maestro Enrique de Melchor. Lo toco primero, lo toco un tiempo más o menos real y luego ya lo explico lento. Digo más o menos real porque los picados no siempre tienen que ser tan rápidos como parece que tienen que ser. A veces los podemos estudiar más lentos y más tal, ¿vale? Entonces, la alegría es muy rápida. La alegría quizás sea, yo creo que es de los picados más difíciles porque es, en general es muy rápida. Pero bueno, lo podemos tocar una alegría más lenta y podemos llevarlo siempre a nuestro terreno, ¿de acuerdo? Así que lo toco primero a velocidad lenta, normal, y luego lo explico. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 6. Muy bien, pues nada, el picado empieza en el 1 del compás, ¿vale? ¿De acuerdo? Primero la entrada, como siempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y ya empieza, ¿vale? En el 1, ¿vale? Contando que el 12 es el final, contaremos aquí en alegría a esta velocidad, ¿vale? Y el 1 es donde va a empezar el picado, ¿vale? O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Desde el 1 hasta el 10. Empezamos después del 12 en el 1 y acabamos en el 10. ¿De acuerdo? Lo voy a dividir en tres trozos para que podáis memorizar las notas. Trozo 1. Trozo 2. Repito el trozo 2. Trozo 1 y trozo 2 juntos. Trozo 3. Repito. Completo. Acabamos en el 10 y continuamos el compás, ¿no? Entonces empezaríamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. fácil es dejar los dos últimos tiempos libres porque si hacemos el cierre pues hay que cambiar el picado por el pulgar y no es fácil, ¿de acuerdo? Entonces la mejor opción es dejar ese silencio ahí para luego coger y empezar en el siguiente compás. Picado número 4 por Farruca, de Manolo Sanlúcar. Primero lo toco lentamente y después lo explico. Muy bien, como has podido ver, este picado tiene una dificultad que es que tocamos los bajos al mismo tiempo que hacemos el picado. Es una cosa que se hace muy habitualmente y que hay que aprender a hacer, por eso he escogido este picado. La primera duda que tienes que resolver es si vas a hacer apoyado o no justo en la nota en la que tocas el pulgar. Es decir, si cuando toco el pulgar hago apoyado con este dedo o no. ¿Ves? Y con el pulgar a la vez. Hay gente que lo hace y depende de la circunstancia. Generalmente no se hace, es decir, no se apoya ni el pulgar ni el anular en ese momento de hacer el picado, de tal forma que lo hacemos considerándolo una pinza. La pinza es esa técnica de la guitarra clásica en general, de la guitarra flamenca también, en la cual tocas dos notas a la vez, ¿vale? Así, ¿vale? Si lo haces como si fuera un chasquido, con el pulgar y con el anular tendrás mucha fuerza y sacarás sonido con comodidad y sin necesidad de hacer el apoyado, ¿vale? Esa es mi recomendación. Hay otros sistemas, mucha gente lo hace así y ese es el sistema que te recomiendo. De tal forma que, por ejemplo, para empezar harías, es decir, la primera nota la tocas en pinza y luego ya picas con el inicio y con el medio, ¿vale? Esa es lo que voy a utilizar durante todo este picado en todos los bajos que haya. Así que, bueno, voy a tocarlo por trozos, como siempre, y luego continúo. Trozo número 1. Vale, empiezo. Primero picado y luego pinza. Trozo número 2. Entonces aquí lo mismo, la pinza va, el bajo va en la quinta cuerda y hago la pinza, ¿vale? Aquí coloco una media cejilla en el 5 y este en la cuarta cuerda traste 7 y hago un arpegio. Pinza, cejilla, arpegio. Trozo número 3. Trozo número 3 otra vez. Acaba en la quinta cuerda y luego, como siempre, los remates, como todos los que te he enseñado, los tienes que hacer tú en función de los remates que tú tengas, es decir, los finales que tengas tú, que más cómodo te sientas con el palo que estás tocando. En este caso la farruca, pues un buen final podría ser este, ¿vale? O este. Como consideres y como más cómodo te sientas. Picado número 5 por Guajira de Paco de Lucía, está en su famosa pieza Guajiras de Lucía. ¿De acuerdo? Así que nada, primero lo voy a tocar a una velocidad más o menos real, en este caso a la velocidad de verdad, no llego por muy temprano que me levante, así que lo voy a tocar primero a una velocidad que la puedo tocar y luego ya más o menos os los voy explicando lentamente. Muy bien, lo primero y más importante, la entrada. Olvidaos de la velocidad que utiliza aquí el maestro en la versión original, porque entonces no podemos tocar nada. Esto se puede llevar a un contexto asequible, una guajira más lenta que tú estás tocando, con lo cual el picado sería mucho más lento y se puede aprovechar y se puede disfrutar de lo bonito que es. ¿De acuerdo? Entonces, lo vamos a hacer, imaginar que estás tocando una velocidad, una guajira a esta velocidad, ¿no? Contratiempo del primer tiempo del 3×4, es decir, tú tienes 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, y aquí empiezas 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, ¿vale? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Trozos y este trozo 1 en el cual empiezo con el medio. Hasta aquí, ¿vale? Entonces ves que haces esta cuerda al aire y luego hasta aquí, ¿no? Trozo número 2. Estoy aquí, este es el traste 11. Voy a repetir, traste 11. Trozo 1 y trozo 2. Trozo 3. Me voy aquí al traste 12 y hay un bajo. Trozo 3. Vale, trozo 3 nuevamente. Fijaros que en la quinta cuerda, al mismo tiempo que empiezo, hago una pinza con el bajo y la primera cuerda. Y acabo la quinta cuerda al aire. Voy a tocar el picado completo. hasta aquí este vídeo de picados con todo este material para estudiar y trabajar durante mucho tiempo. Espero que os guste y espero que os sirva. Recuerda que Guitarra Flamenca Club es tu escuela virtual de guitarra flamenca y que puedes tanto dar clases particulares conmigo como trabajar con los cursos online que tenemos en la web. Así que nada, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.